Hola, estamos en el restaurante El Horno de Cheval, en Galapagar. Está ubicado en el centro de la plaza de Galapagar. Estamos a 30 kilómetros de Madrid, al ladito del Escorial. Bueno, en un enclave perfecto para... es mi pueblo, ¿qué voy a decir? En la sierra noroeste del Guadarrama. La oferta gastronómica que tenemos es una oferta basada en productos de temporada, en el cual tenemos unas especialidades que son el rabo de toro, el cordero asado, el cochinillo, las carnes de aquí de la Sierra del Guadarrama. Tenemos también unos guisos de legumbres, también judiones con matanza. Bueno, pues en otoño ofertamos sobre todo la caza y las setas. Tenemos platos de caza como la perdiz escabechada, como la perdiz estofada, el faisán, el corzo. Vamos a preparar una perdiz escabechada. Es un plato sencillo de preparación, muy rico y se puede tomar templadito, caliente. Bueno, lleva muy poquitos ingredientes que están al alcance de todo el mundo también, que es la cebollita, la zanahoria, la pimienta, el laurel, el aceitito de oliva y el vinagre, que eso en todas las cocinas creo yo que no falta. Vamos a hacer perdiz en escabeche y el primer paso después de matarla es desplumarla, cosa que a nadie le gusta. Esto no es plato de buen gusto. Hay que hacerlo con cuidadito para procurar no arrancar la piel, sino solamente las plumas, puesto que ya tienen su grasa entre la piel y la carne, cosa que es importante. Bueno, yo creo que se puede ver perfectamente que sale bien, no hace falta ni calentar agua como en otros tipos de aves, como por ejemplo el faisán o la gallina. Sale muy bien. Esto es como darle, ir dándole pequeños pellizquitos. Hay algunas un poquito más duras, los cañoncitos de atrás, sobre todo, que nunca hay que tirar así porque arrancaríamos la piel. Siempre hay que tirar. Que bueno, que si se arranca un poquito de piel tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no hay... Pero hay que procurar no arrancársela. Bueno, pues ya la tenemos, desplumadita. Ahora estas partes se las vamos a cortar porque estas partes no nos valen, y no merece la pena perder tiempo desplumándolas. Y la vamos a esvicerar, Entonces vamos a cortarle. Tengo que coger la tablita. Le cortamos el cuello, los salones. Y las patas. Estas plumitas que quedan por aquí se va a encargar el fuego de ellas, ¿eh? El culito, un poquito, porque esto no nos gusta ni verlo, ¿a que no? Y ahora con el dedito le sacamos pues todas las vísceras, incluido el corazón y los hígaditos, porque aquí no lo vamos a utilizar, ¿eh? Los escabeches me gustan suavecitos porque tiene que resaltar el sabor de la perdiz, aunque es una carne con un saborcito fuerte, pero es importante que el ingrediente principal prevalezca sobre los demás ingredientes. Los demás ingredientes, como ya sabemos, tienen que aportar sus toquecillos y nada más, no camuflar. Bueno, pues ahora ya cogemos la perdiz y la vamos a quemar, como hemos dicho antes, estas plumitas que se quedan aquí, que son casi imposibles de quitar con la mano.
Sí, bueno, esto es importante, pues ahora se raspa un poquito y demás, aunque no sería necesario porque está bastante limpia. Pero también hay que tener mucho cuidado porque aquí nos podemos quemar, ¿eh? De hecho, yo ya me he quemado. Ahora cogemos y empezamos a picar la cebollita en juliana y la zanahoria en juliana para preparar el escabeche. Es un guiso sencillo, tiene pocos Muy ingredientes. sencillo, muy rico y también es un guiso bastante ancestral, ¿no? Esto es un guiso que se utilizaba más que nada para conservar, puesto que aguanta mucho, nos aguanta bastantes días en el frigorífico sin ningún problema. Bueno, es un conservante. Sí, ahí tú, dale, dale, es un conservante. Ya tenemos la verdurita en juliana preparada y ahora, bueno, pues pasamos a la acción. Vamos a encender el fuego y a empezar a cocinar la perdiz. Bien, ahora enharinamos la perdiz un poquito para que luego el escabeche también nos quede un poquito ligadito, el caldito, del escabeche. Yo no le pongo sal a las carnes en un principio porque así no sueltan jugo antes de tiempo, porque la sal lo que hace es acelerar el proceso para que la carne suelte su jugo. Entonces ahora vamos a proceder a poner el aceitito de oliva, aceite de oliva virgen, fundamental. Bueno, ya la tenemos enharinada la perdiz, hemos echado el aceitito de oliva en el cacito. Que caliente un poquito y simplemente la doramos un poquito, ¿eh? Hay que dorarla. La pechuguita hay que doradita, sobre todo, que luego a la hora de presentar es lo que más se ve. Hay que procurar que no se nos queme el aceite con la harina, es importante. Vamos dorando por todos los laditos. Cuidadito. Bueno, ya la tenemos un poquito. Ahora la sacamos y empezamos a pochar la verdurita. Empezamos por la cebollita. Que caiga un poquito de zanahoria, no pasa nada tampoco. Hay que tener cuidado de que no se queme la cebolla, simplemente es que se quede transparente, que no coja color, puesto que luego el escabeche nos tiene que quedar clarito. Bueno, pues ahora metemos el ajito. No lo hemos metido antes para evitar que se nos queme, ¿eh? Que el ajo simplemente tiene que igualmente pochar un poquito nada más, ¿eh? Y el laurel. Y ya le vamos poniendo una bolita de pimienta también. Si utilizamos laurel seco, como estoy utilizando yo, para potenciar el sabor del laurel, es bueno quemarle un poquito así, la puntita, y aumentamos mucho más el sabor
potenciamos mucho más el sabor del laurel. Bueno, ahora vamos a ir echando la zanahoria. La zanahoria es lo último porque la zanahoria y el aceite no son muy buenos amigos porque se nos pone negra, ¿eh? Y el aceite caliente, por supuesto. Porque la zanahoria y el aceite crudo sí son buenos amigos. Simplemente es un golpecito, la zanahoria. Bueno, ya podemos introducir la perdiz. Introducimos la perdiz, la damos una vueltecita, así, con la verdurita. Eso es. Y ahora procedemos a poner el vinagre, ¿eh? El vinagre va al gusto, pero como yo he dicho, a mí me gusta el escabeche suavito para no camuflar el sabor de la perdiz, ¿eh? Esto se puede hacer con pollo también. Bueno, pues ya la estamos moviendo un poquito y ahora vamos a echar el vinagre. Con cuidado, porque sabemos que el vinagre y el aceite tampoco son buenos amigos cuando está el aceitito caliente, ¿eh? El vinagre tenemos que reducirlo un poquito, ¿eh? Hay que tenerlo un poquito más al fuego, así removiéndolo, para que pues pierda un poquito también esa fuerza que tiene el vinagre, ¿eh? Pues si no sería como mezclar agua con vinagre, o sea que al final no sería, no quedarían los aromas, pero quedaría muy fuerte. Bueno, vamos a proceder a echar el agua, también con cuidadito en un principio. Aquí vemos el amarillito ya del aceitito con la zanahoria. Ya le ponemos la sal, que no se me había olvidado para nada, un poquito, igual la sal al gusto. Y bueno, y ahora es solamente ya taparlo y ponerlo a fuego lento a cocer, y unos 45 o 50 minutos cociendo. Eso depende del ave, ¿eh? De vez en cuando se va mirando, se va tocando un poquito la pechuguita o el muslito, a ver cómo va, y bueno, y ya está, simplemente, y luego ya emplatar, servir. Como es un plato que se puede tomar templadito, frío o caliente, ¿eh?